Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Los saludamos desde aquí, desde la hermosa ciudad de Rosario. Bienvenidos a la transmisión que estamos realizando en vivo a través de Facebook, también de YouTube, por la cuenta de Rodrigo Peralta. También vamos a luego estar transmitiendo por la cuenta de Casa de Muná, Congregación Casa de Muná, aquí en Rosario, Argentina. Les saludamos. Hoddestop para todos. Estamos iniciando el segundo mes, mes llamado... Mes de Iyar, eh, somos una congregación que ya tiene su, su recorrido. Mire, son, eh, vamos para seis años, pero tiene su recorrido en lo que es celebrar cada inicio de mes. No hace falta que nos pongamos a explicar eso, creo que a esta altura. Pero estamos iniciando el segundo mes bíblico. Eh, por ejemplo, cuando vemos el libro de Números, capítulo 1 antes de, de ir a leer y todo demás. Eh, estamos... A ver. Sí, porque hermana Eli, no... Ya no. No, 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 me equivoqué yo, a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí vamos, cheque, chequeamos que estemos saliendo ahí. está esta acá. Un segundito ahí, chequeamos la transmisión. ¿A vos te sale? ¿En YouTube? ¿En YouTube sí? ¿Y en Facebook no? Raro, raro. ¿Qué tiene algo contra nosotros, Facebook? Bueno, estamos saliendo por YouTube. Ahora lo voy a hacer algo más sencillo que es compartirlo en Facebook y después nos fijamos el por qué no está saliendo. Eh, a ver, a ver, acá. Ahí lo comparto yo. Ya que está, los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Rodrigo Peralta. O también eh, pone arroba casa de Muná. Y ahí le va a salir el, el vídeo. El canal, mejor dicho, no el vídeo. Ahí está. Ahí lo publiqué recién. Perfecto. Ahora sí, me concentro en esto. Segundo mes de la Biblia, entonces, ahí vamos a leer números uno a uno. Eh, y antes de leer ese hermoso texto, es que quería decirle a los hermanos que, no, que nos ven por aquí, hermana María, un saludo grande ahí, porque lo vi a hermano Andrés también, eh, y a todos los que no han podido llegar en el día de hoy, hemos compartido una rica merienda. ¿Tiene nombre la torta de esas de nueces? ¿Tiene nombre? ¿no? Después nos averiguó el nombre, pero esa torta de San Lorencina que viene allá con mucha nuez está extraordinaria. Eh, bueno, comí un poquito de todo, ¿eh? Eh, Compartimos una linda merienda hoy un poco más distendida la, la, la tarde, pero no menos provechosa. Y no podíamos culminar esto, por supuesto, este hermoso momento que, que estamos aquí con los hermanos, sino con... El postre, con la, con el, o con el, el alimento abundante que es la palabra de nuestro Dios. ¿sí? Ahí en números 1.1 vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar lo siguiente. Habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinai, de Midbar-Sinai, en la estepa o en la... ¿Cómo le decimos a, a la Midbar? Eh, que se suele traducir como desierto. Porque, ¿qué, ¿qué entendemos nosotros por desierto? Nosotros, digo, en Argentina, ¿eh? no, no voy a hablar ni siquiera de otro país. Yo lo primero que me, primero que me imagino es, no sé, eh, arena y la nada. Pero arena, ¿no? Eh, allá hay un par de desiertos. De de, eh, allá en el norte, ¿no? Ahí va. Calama, calama, iba a decir calama, eh, el desierto de Calama, uno ve, dice arena y chao. Y en el Midbar, en hebreo, más, es un terreno más árido, como podemos ver en el lejano oeste, cuando veían las películas de ustedes de los, de los tiros, eh, de sí, que volaban esas cositas y se lo llevaba el viento, de eh, eso es como la zarza. Pero bueno, a eso es lo que se llama midbar y acá le ponen desierto, ¿ok? Para que se haga la, un, tal vez una idea distinta o tal vez sea yo solo el que tiene la idea de la arena. Pero bueno, ya que está, lo, 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 lo digo. En el el Moed, en el Tabernáculo de Reunión, cuando sucede este hermoso texto? En el día primero del mes segundo. En el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. ¿Ok? Este texto o este libro va a iniciar un día como hoy. Es decir, primer día del segundo mes. Esto para que, ¿Por qué tomamos estos textos así? Tomamos estos textos de esta manera para que veamos que Hashem, nuestro Dios, el Dios de ustedes también. No en todo tiempo, como un día le dijo a Aarón, le dijo, "No en todo tiempo vas a entrar detrás del Parojet, es decir, al Lugar Santísimo. No en todo tiempo. ¿Por qué no en todo tiempo? ¿Por qué le dijo no en todo tiempo? Bien, para que no le porque se lo aclara, le dice, "Para que no mueras, pero ¿qué tenía de especial?" Le dice, "Vas a entrar solamente el día 10 del séptimo mes." Entonces esas fechas que en otro tiempo, no voy a hablar de ahora, en otro tiempo eran así, ah, mirá, así, como que no nos decían mucho. Oigo, usted prestó atención que este libro empieza en un primer día de un segundo mes, como si eso quisiera decirnos algo, ¿no? Y uno lo leía y boom, y va, y da, no, no, tranquilo, que por algo Hashem me está anunciando eso. ¿Qué celebramos los primeros de cada mes? Y la Escritura nos enseñará, como leyó le, hoy la pastora y leímos nosotros y hemos recorrido todos estos años, que en los días de Shabbat y en los días de Luna Nueva, dice allí, Rosh Hadesh, Hashem, ¿qué hace? Despliega los cielos y se encuentra con su pueblo. Hay un llamamiento de parte o un requerimiento de parte de nuestro Dios para que nos acerquemos a Él, porque Él algo va a hacer, algo va a hablar. Algo nos va a enseñar. Entonces no es cualquier día. Hoy no es cualquier día. Hoy es un día de llamamiento. ¿eh? Por eso estamos reunidos acá. Por eso estamos contentos de estar acá. Porque estamos cumpliendo parte de la demanda que nuestro Dios nos ha hecho a nosotros. Bien. Eh, a ah, me sale el chat de acá. El chat de, que escribió ahí el, el hermanito. Quiero compartir esto. yar vamos aquí. Dijimos, vamos a escribir, iba a escribir de allá para acá, si lo escribía en hebreo, pero vamos a escribir aquí. Aviv o Nisan. es el primer mes que es donde celebramos Pesaj, Matzot o Mereshit. Aviv Nisan. Luego vamos a tener aquí Sivan. Sivan va a ser el tercer mes, ¿ok? Allá vamos a tener Pentecostés, allá vamos a tener en Sivan Matantora, Bikurim, todos todos nombres que tienen la misma fiesta en realidad, Hakakatsir, la fiesta del corte, eh, y si, si me escapa alguno más, algún nombre más, Bikurim, Matantora, Hakakatsir. Eh, Shabbat, me faltaba Shabbat también. Eso se va a dar acá. Okay, tuvimos las fiestas acá. El mes que tenemos ahora se llama Iyar, en el que estamos ingresando, conmemorando en el día de hoy. Iyar, el nombre de Iyar. Yo como le dice el judaísmo a Iyar. Ya lo enseñé como hace como cinco años también que se pueda llegar. No lo digo yo, ¿no? Como Vamos a poner acá. Y se escribe así: Aleph, Yud, Yud, Resh. La Aleph, dicen ellos, es por Ani. La Yud, Yud, es por. Es, acá dice Ani. Ani Hashem. Y la Resh, que es una R, Rofeja. ¿Ok? Fíjense que utiliza las cada una de las letras le brinda un acróstico o un como en español. Una sigla. una sigla. Bien, nunca me aprendí eso. Sigla. Yo dice, "No es una sigla. Ani Adonai rofeja. Yo soy Hashem, tu sanador." Eso es lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 15. Entonces ellos dicen este mes es un mes propicio para la sanidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Algo, miren, cuando tienen razón, ¿yo qué digo? O cuando está bueno lo que pudieron deducir acerca de la escritura, yo digo, eso está bien y vamos para adelante. Que no tenemos ningún tipo de complejo ni de problema, pero tampoco somos de los que le decimos todo que sí. ¿Ok? Lo que está bien, está bien. Entonces ellos dicen, este es el mes propicio para la sanidad. El mes de Iyar, el mes que estamos iniciando. Ok, la pregunta sería: o lo primero que se nos viene, yo el otro día le mostraba a mi esposa, le digo, tenemos un problema muy grande en las congregaciones y yo a veces me hago eco de eso. Y como me hago eco de eso, voy omitiendo palabras que están bien en la Biblia. ¿Para qué las voy omitiendo? Para no seguir aportando un granito de arena de algo que lo utilizan para manipular. Y les voy a dar un ejemplo, así me entienden, porque si no, no me van a entender. Esta, ¿Nosotros somos una congregación que cree en milagros? ¿Qué dice mi hermano Mateo? Todos los que están aquí dijeron amén. Somos una comunidad que creemos en los milagros de nuestro Dios. Creemos que Él sigue haciendo milagros manifiestos. Muchos de esos milagros son los que menos las personas aprecian. Por ejemplo, el don de la vida. La gente no cree que la, el don de la vida de hoy tener vida sea un milagro, sino que es una consecuencia de levantarte al otro día. No es una consecuencia. Hay mucha gente que hoy no se quiso levantar y no se pudo levantar. Hay mucha gente que hoy le gustaría estar viva y no está viva. Nosotros sí, y entonces, el... Milagro extraordinario de parte de nuestro Dios de darnos un día más de vida, de darnos salud, de darnos sustento, de darnos su provisión, de darnos su cuidado, aun cuando nos pasan cosas, porque a veces pareciera que como Dios nos cuida no nos va a pasar nada. No, creemos en los milagros también. Si Hashem dice hoy le. Eh, ¿Puedo contar esto? Entre, porque estaba. Usted sabe que yo maquino mucho muchísimo y dije hermano Andrés hace rato que viene predicando luego de su recuperación bien ninguna predicación utilizó que, cosa que yo le estaría sacando jugo todo el tiempo en ninguna predicación utilizó su experiencia de vida para predicarnos hermano Andrés es un hombre que usted lo puede ver habitualmente le decimos a la gente eh, predicando en nuestra congregación desde antes y ahora también y hermano Andrés hace un tiempito atrás nos pasó porque fuimos todos partes de esto también, pero el que puso el cuerpo fue él, pasó por un proceso de cáncer. ¿no? Y estuvimos bastante afligidos ahí, ¿no? confiando por supuesto en nuestro Dios, pero ocupándonos y eh, en algunos momentos cosas que no está tan bien, preocupándonos también. Sin embargo, él un día fue como una especie de control ahí, porque sentía una molestia y ahí automáticamente saltó el diagnóstico de lo que era su enfermedad y automáticamente empezó el proceso prequirúrgico boom 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 todo y todo fue hecho en lo que nosotros conocemos acá en nuestro país en hospitales públicos donde todo se suele demorar y hay unos protocolos y hay un, todo un lío todo un sistema y uno va para acá y uno va para allá y vivimos de paro en paro también y todo un, resulta que hermano Andrés en un mes más o menos el periodo de tiempo, ecografía, tomografía, diagnóstico eh, prequirúrgico, boom, al cuchillo, ¿no? a la cirugía en sí. Para nosotros, eso también fue un milagro manifiesto de que Adonai estuvo poniendo su mano aún en el, en el protocolo. Anhelábamos que no tenga que pasar por eso y que Jayen ponga su mano y lo termine sanar sí. Si sí anhelábamos que eso suceda, si sí orábamos para que eso suceda, pero sabiendo que la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y es perfecta, si lo tenía que hacer pasar por el cuchillo, es que también iba a estar ahí con Él. Pero para nosotros fue algo manifiesto, o sea, fue un milagro manifiesto ver cómo todo se sucedió tan rápido, cómo papá estuvo en el asunto. Entonces somos una congregación que creemos en los milagros. Ahora bien, ¿por qué omitimos muchas veces que la gente dice, no, estos son muy estructurados, porque no creen en.? Él"? No, no, sí creemos en milagros. Sí creemos en milagros, pero intentamos utilizar la palabra lo menos posible porque ya hay otros manipulando tanto esta hermosa palabra que no queremos ser parte de ellos. No queremos que, que ni siquiera nos confundan con ellos. ¿no? Porque el otro día le digo a mi esposa, mira, vos, mira esto, tac. Ah, y le, y le, le, no le quise anticipar la jugada para no manipular también la situación. Le digo: no pueden hablar 10 palabras seguidas sin mencionar la palabra milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Porque Dios hoy te trajo acá, porque va a ser un milagro en tu vida. Porque Dios dice así en su palabra: va a ser un milagro. Paremos con el milagro, amigo. Reuniones de milagros. Si no va ese día, es que no va a ocurrir ningún milagro en su vida. Tiene que ir ese día y a esa hora, porque ese día va a haber milagros. Entonces, como está todo tan manoseado, intentamos no ser parte de eso. Pero eso no quita que nosotros seamos gente que creemos en milagros. Ok, Hay que tener cuidado con eso y hacer esta salvedad. ¿Por qué menciono esto? Porque Rofejá, tu sanador, tu doctor, tu rofé, rofé es doctor. Que Adonai haya dejado escrito esto en su palabra, lo primero que nosotros podemos creer es que Él va a sanar de nuestras vidas, ¿qué cosa? El cuerpo, lo físico. Si me dolía la cabeza, Dios me va a sanar. Si tenía un cáncer, no voy a pasar por la cirugía, Dios me va a sanar. Si tenía un. ¿Qué? una pata más corta que la otra, él me va a sanar y me la va a estirar, me va a emplomar una muela para no ir yo al dentista y gastar en el odontólogo. Todo ese tipo de cosas la gente lo asocia a lo físico. Pero cuando él nos ha enseñado a través de su palabra que este pueblo estuvo enfermo, no fue porque había enfermedad física, sino fue porque había enfermedad espiritual. Este pueblo estaba enfermo espiritualmente hablando y atado en sus pensamientos. De hecho está escrito en el Evangelio que este pueblo estaba, estaba cautivo en sus pensamientos, tenía sus pensamientos cautivados, de tal manera que no podía pensar, razonar, interpretar, por ejemplo, qué era lo que sucedía en aviv ¿Dónde estaba el pueblo acá? En Egipto, ¿y cómo estaban? Estaban esclavos y enfermos. Este pueblo acá estaba esclavo. Esclavo. Pero resulta que había muchos momentos en los cuales este pueblo, estando esclavo en Egipto, debajo sumidos de Faraón, de la dureza con las cuales lo trataba, no se sentían ellos enfermos. No se sentían ellos que estaban esclavizados o que era para tanto. No se sentían ellos que estaban en tierra extraña, en una tierra en la cual no era la tierra en la cual ellos pertenecían. No se sentían extranjeros allí. Eso es estar enfermo. Si nosotros nos sentimos que no somos extranjeros en esta vida y en este mundo, es que todavía estamos enfermos. Abraham nos relata a Hebreos que él se sintió, aún estando en tierra de Israel, él allí se sintió extranjero y peregrino, porque sabía que Dios tenía preparado para él una tierra mejor. O sea, a veces la sanidad no tiene que ver con lo físico. La sanidad tiene que ver primeramente con lo espiritual. Si no preguntémosles al apóstol Pablo, que estaba bastante enfermito cuando el Eterno lo encontró dándole patadas. Pablo, ¿qué estás haciendo, hombre? Estás dando patadas acá a mis siervos, consentiendo la muerte de algunos. Y luego Pablo se enfermó, ¿cómo? físicamente y ahí estaba donai para sanarlo rápido nada bástate mi gracia pablo no te voy a sanar cómo que no me va a sanar no te voy a sanar tres veces rogué por mí roga cuatro cinco seis no te voy a sanar tampoco El saber aceptar la voluntad de Dios es signo de una persona que no está enferma. Entonces, este hermoso pueblo, que estaba esclavo y estaba enfermo, obviamente que necesitaba a alguien que los libere de la esclavitud y que los sane de la enfermedad. Y ahí estaba nuestro Dios, para liberar a este pueblo y para sanar a este pueblo. Resulta que cuando salimos de la esclavitud, y acá voy a poner enfermedad, se provoca la liberación. Vamos a borrar llorar ahí, en hibrid. Se provoca acá la liberación y comienza el proceso de sanidad. Comienza el proceso de sanidad. Miren que le estoy haciendo el organigrama prácticamente de nuestras vidas. Ahora lo vamos a ver y el por qué vamos a ver esto. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién nos sacó de la esclavitud y quién dijo yo soy tu sanador? Propiedad exclusiva de nuestro Dios. Propiedad exclusiva. No hay mérito humano alguno. En este proceso, Hashem, permiso, ¿eh? fue él quien sacó a su pueblo de Egipto y además dijo: Yo los voy a sanar a ustedes. Nos liberó y comienza el proceso de sanidad. Resulta que el proceso de sanidad, ¿dónde comienza? Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿a dónde va? Sí, sí. Interesante. El pueblo va al desierto. ¿El proceso de sanidad comienza dónde? En el, en el desierto, en el Midbar. Le pongo desierto porque es la palabra más común. Miren que la expliqué antes de que empecemos. Ok. Ahí Hashem dijo: Yo los voy a sanar a ustedes. Medio que me anticipé un poquito, pero ¿de qué nos iba a sanar? ¿Cuál era nuestro problema? Una enfermedad que era espiritual. No era una enfermedad física. La enfermedad que nosotros poseíamos era espiritual. ¿Vio el pueblo algún milagro acá? Dicen que las plagas, las 10 plagas, fue un proceso que llevó prácticamente un año, ya que durante 12 meses vieron prácticamente una plaga por mes, supongamos, supongamos, dije, cuidado con eso, que una plaga por mes, luego viene la liberación, nos encontramos frente a un mar. El mar resulta que parecía ser un obstáculo y Hashem dice, tranquilo muchachos que también ya eso estaba dentro del presupuesto, ábrase mar y se abrió el mar. Pasa el pueblo siendo perseguido por los egipcios, pasa el pueblo en tierra seca, el agua, se come a los egipcios, se los traga, quedan sepultados allí abajo, nuestro pueblo pasa del otro lado. ¿Estamos bien hasta ahí? Milagro por doquier, como dijo hermano Andrés, que ya es argentino, para hacer dulce de leche. Milagro por doquier, milagro y milagro y milagro y milagro. Todo nuestro Dios ha hecho por nosotros. Ahora bien, ¿y ¿Qué va a pasar con este pueblo ahora? Que estaba acostumbrado a ver tantos milagros. ¿Qué va a pasar con este pueblo? que nuestro Dios los lleva al desierto y el pueblo comienza a ver una realidad distinta. Este pueblo comienza a ver que la cosa... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a tomar? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y ahora... ¿Dónde vamos a vivir? No había techo tampoco. Y ahora, y empezaron los... ¿Y ahora? ¿Cuándo sucede todo esto? En el segundo mes. Es interesante que la Biblia entonces nos vaya a enseñar o a mencionar. Por ejemplo, primer libro de Reyes capítulo 6 versículo 1. A ver si llego. Sí, le pegué, bien, bien, lo tenía bien bien acá. Primer libro de Reyes 6.1. Me ¿Vale? lee mi hermano Mateo, que lo encontró rápido ahí. Deje llegar a los, espera, espera, déjeme llegar a los demás. Que somos más lentos, que no somos tan rápidos. Primer libro de Reyes capítulo 6, verso 1. Cuando leímos números, leímos que fue el primer día del segundo mes, del segundo año de la salida de Egipto. Y ahora vamos a leer ese. Muy bien, el texto nos enseñará en primer libro de Reyes, capítulo seis, versículo uno, que en el mes segundo. 480 años después de la salida de Egipto, Salomón va a comenzar a edificarle casa a Adonai. ¿Ok? Casa, ¿qué es casa? Templo, ¿bien? Un lugar para que resida alguien, perfecto. ¿Quién es casa acá? Cada uno de nosotros que estamos aquí simbolizamos una casa misma. Somos un templo de, acaso ignoráis, dice el apóstol Pablo, que ustedes son templo de Ruach HaKodesh, donde reina la morada de Dios. ¿Cuándo comenzó a edificar morada a Salomón? En el segundo mes. ¿Cuál será ese mes? Sib y Yar, muy bien, el mes de Sib es el mes de Yar. La casa se comienza a construir acá. ¿Dónde? En el Midbar, donde no hay nada. Porque también nos dirá la escritura que esto no es por vista, ¿no? Esto es por fidelidad pura Hashem. Acá Él hizo todo ya por nosotros, ya nos liberó, ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Ya sanó nuestras vidas, pero ahora anhela Él que en un mes propicio para nosotros también nuestra casa sea construida. La casa donde Él quiere morar. La casa donde Él quiere vivir. Y hoy hablábamos acerca de un hermoso texto que dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Porque Él no habita en un lugar donde no sea Kodesh, donde no haya... Que tú ya, donde no haya santidad, él con lo que no sea santidad mantiene distancia. Si quiere vivir dentro de nosotros o morar dentro de nosotros, es que debe haber acá santidad. Esta casa tiene que ser construida en santidad. Sean santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, el mes de Iyar, el mes de Siv, también escrito allí, tiene que ser para nosotros, lo ha sido históricamente para nosotros como pueblo de Hashem, un mes donde nosotros debemos construir nuestra casa que no deja de ser, mejor dicho, no es nuestra casa, es su morada, es el lugar donde Él quiere vivir. Este mes es un mes fundamental para nosotros. Ya hemos visto sus milagros, ya hemos visto sus prodigios, ya hemos visto su mano en favor de nosotros, su gracia derramada, su salvación para con nuestras vidas, nuestros pecados perdonados. Ya hemos visto esa parte, pero ¿a qué anhelas Hashem en un, mes pro, en un mes de estos doce que nos, nos brinda? Hay un mes propicio para que ustedes me con, comiencen a construir una casa. ¿Ok? ¿Y el mes de Sirve o el mes de Iyar, es un mes absolutamente para nosotros propicios para esto. Debemos tenerlo en cuenta y no perder de vista. El mes de Iyar es el mes del trabajo en el cual nosotros debemos comenzar a razonar. Para construir una buena casa es el mes que en el cual debemos comenzar a razonar Día conmigo, experimentar. Para que se entienda bien esto, ¿qué es razonar para nosotros? Razonar es experimentar las bondades de nuestro Dios. Y en esas experiencias. Lo voy a exponer porque si no me. Hay que experimentar las bondades de nuestro Dios. A ver si lo encuentro acá. Este lo nombré el otro día con los hermanos cuando estaba... No me acuerdo por qué me lo trajo él um, um, a memoria. Ese es. ¿Vieron que a veces sí me leen la mente? Capítulo 34, verso 8 del libro de los Salmos. ¿Cómo dice así? 34, 8 del libro de los Salmos. Amén. Gustad y ved. Saboreen. Saborear. Eso es experimentar para nosotros. El saborear. ¿Qué es lo que hizo Dios por nuestras vidas? ¿Ok? ¿No? Hubiéramos estado ya saliendo de Egipto. Mirar para atrás. Wow, las plagas, todo lo que nos sucedió, todo este proceso que estuvimos relatando recién, mirar, mirar y decir, wow, qué pedazo de Dios que tenemos. Ahora bien, nos damos vuelta y vemos la nada misma. ¿Saben qué es lo que vio Abraham cuando salió? El Midbar. La nada misma, no había nada. ¿Saben qué es lo que vio su sobrino cuando vio a Egipto? Cuando vio Sodoma, no Egipto, perdón, cuando vio Sodoma dijo, yo me voy para allá, que es como el huerto del Edén. Y vio a Sodoma, y miren cómo termino, ¿no? Pero sin embargo Abraham vio nada. ¿Qué es lo que vio nuestro pueblo cuando salió de Egipto? Nada, hermanos. Porque nosotros no andamos por vista. Es cuando toma sabor este texto. No andamos por vista. No andamos esperando que esos milagros ahora vuelvan a acontecer. Anhelamos experimentar esos milagros que nos dan fuerza para caminar a la nada. Si estamos hoy acá con vida es porque hemos experimentado y hemos visto lo bueno que es Hashem y confiamos en él y nos refugiamos en él. No hay nada ahí, pero va, ya vamos, dijo que vayamos. Él nos sacó, él nos llevará, él nos dará de comer, él nos dará de beber, él nos sustentará, él nos vestirá. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Porque hasta acá el pueblo lo único que sabía era: vamos a tener que salir porque le tenemos que celebrar fiestas a Hashem. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ni idea, no nos dijo. ¿Y cuándo, ¿cuándo van a ser esos días? Ni idea, todavía no nos dijo nada. Pero vamos a salir igual. ¿Qué pasará más adelante? Ni idea. Pero tampoco nos importa porque él dijo no se afanen por el día de mañana, tranquilo, cada día trae su afán. Que les importe mejor que yo voy a estar con ustedes todos los días. Que les baste que yo voy a estar con ustedes. Y este pueblo que experimentó la nada misma, obviamente que surgieron quejas, que surgieron problemas, obviamente que surgieron desilusiones, surgió la desconfianza. Por supuesto que le pasó todo eso. No es que yo quiero obviar esa parte, pero nosotros aprendemos de esas experiencias para que no nos pase hoy a nosotros. Estamos en este suelo que para nosotros debería ser un desierto. Un desierto en el saber que, experimentando lo bueno que ha sido Hashem con nosotros, tenemos nafta en el tanque para seguir caminando, aunque no haya. ¿Se acuerdan el profeta Habacuc que decía acerca de la nada? Aunque no haya nada. Con todo eso yo me gozaré en Adonai, el Dios de mi salvación. Con todo eso, porque ya lo he experimentado y sé que bueno es Hashem. Y en este desierto, o en estas experiencias que estamos, que Hashem nos está sacando, resulta que nos vamos a encontrar con este texto también. Éxodo capítulo 15, verso 24. Leemos hasta el 26. Éxodo capítulo 15, verso 24 al 26. Se está cortando un poquito la transmisión, cualquier cosa está siendo grabada. Y luego la subimos completa por si tenemos algún problema con internet. Ok. Dice entonces Éxodo capítulo 15 verso 24. Ahí leo, así me queda aquí, sí. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí, ¿qué hizo Hashem? Bien. Fíjense que el verso... 26, seguimos ahí, mire. Allí dice termina el 25, lo leo. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ahora corregimos todo este desastre y dijo: si oyeres atentamente la voz de Hashem, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Okay. Este verso 25 y 26, sobre todo, de lo que hemos leído recién, es lo que nos va a sostener a el creyente. Hay algún creyente hoy aquí conmigo. Bien, hay un montón. Vinieron un montón de creyentes y de ahora este pueblo tiene que comenzar a, para construir bien esta casa, tiene que comenzar a ser practicante de esto. Este pueblo que ha experimentado, no solamente que ha gustado lo bueno que es Hashem, porque dijo dos cosas: dijo, gusten y vean. ¿Qué era lo que iban a ver ahora? La nada. Lo gustamos, pero ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Ok? En Siván el pueblo vio a Hashem y temió de Hashem gustó de Hashem y ahora está siendo entrenado para ver a Hashem. Y en ese proceso el Eterno dijo, tranquilo, ustedes se van a sostener en la nada a través de oír mi palabra. En este momento no necesitan gustar porque ya gustaron, en este momento no necesitan ver porque ya me van a ver, en este momento necesitan oír y hacer lo que les digo. Y entonces el Eterno para que este pueblo se sostenga. La Escritura dice que le dio mitzvot, hukim y mishpatim. Le dio mandamiento, le dio promesa y le dio procedimientos de cómo sostenerse. Ese es el orden. Vamos a ponerlo aquí. A este pueblo le dio promesa. A este pueblo le dio mandamiento. Y a este pueblo le dio procedimientos. Ese es el orden. Diga conmigo el orden para construir la casa. Yo nunca hice una mezcla en mi vida, pero estuve ahí cuando hacen la mezcla y vi que le ponen arena, que le ponen eh, porlan, que le ponen... Eh, no, no. Tres de arena y una de porla. Y agua. Y a revolver. Esos tres procedimientos son los que nos van a llevar a construir también nosotros una buena mezcla para armar la casa. La piedra para el, el cimiento. O sea, yo, sé, yo sé como vos. O vos sabes como yo. Es decir, nada. Sí, he visto cómo se hace. Eso sí. Ese procedimiento que usan para hacer la mezcla, ese es el mismo procedimiento que el tengo tranquilo. Yo les voy a dar para que ustedes se sostengan en la nada, les doy una promesa: voy a regresar, voy a volver por ustedes. Pero en el mientras tanto, estoy con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. No están solos en este mundo, no están solos en este desierto. Eso es promesa mía, tranquilos pero en el mientras tanto mandamiento y procedimiento en rosjodes se me juntan en rosjodes se me juntan y me adoran en el inicio de mes estén ahí porque yo voy a estar con ustedes y en ese proceder él nos enseña van a oír la voz del shofar escuchen la voz del shofar que les va a recordar qué cosa y las promesas él nos va a ayudar a recordarlas pero, ¿qué estamos viendo nosotros hoy en día? ¿Lo vemos a Él? Físicamente no lo vemos. Ay, yo siento que está conmigo. Por más que no sienta que está conmigo, yo lo que tengo es certeza que Él está conmigo. Puedo yo no sentirlo, pero yo tengo seguridad. Yo estoy refugiado en Él. Gustad y ved qué buenos Adonai. ¿Y cómo termina? Porque no dice el, el Salmo, ¿eh? El 34:8. Que ese lo sacamos de la galera, no lo teníamos en, en, en los planes, por eso no lo tengo acá. Feliz el hombre que se refugia en él. Dichoso, por lo menos dice algo así: el hombre que confía, que confía en él, no, que se refugia en él. Ok. Feliz, feliz es el hombre que se refugia en él. Cuando no vemos nada, nosotros no necesitamos hoy ver. Nosotros no necesitamos hoy el milagro que la gente necesita ver para creer. Nosotros ya hemos visto ese milagro. Ya hemos experimentado, hemos gustado que bueno es Hashem. Y sabemos que lo vamos a ver sabemos que lo veremos y en este proceso intermedio entre lo que experimentamos y gustamos y lo que experimentaremos y veremos en este proceso intermedio se llama iar se llama el mes segundo en el cual lo que necesitamos es agilizar el oído que se entiende por oído no necesitamos más que eso Será muy pesado para nosotros. Porque nuestro pueblo en tiempos anteriores, en este procedimiento o en este proceso de tiempo, es donde más errores cometió. Donde más murmuraciones hubieron. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no estaba acostumbrado a no ver. Era un pueblo que no estaba acostumbrado a no tocar. Era un pueblo que no estaba acostumbrado a experimentar el oído y que Dios te diga, caminen. Caminen, caminen. Haga, haga, haga. Es un pueblo que necesitaba, como decía mi pastor en algún momento, es un pueblo carretilla. Había hermanos, él le decía hermanos carretilla, que había que pasarlo a buscar por la casa, meterlo dentro de la carretilla y llevarlo a la congregación. Entonces le decían los hermanos carretilla. Este pueblo parecía un pueblo carretilla también, que necesitaba Hashem cargarlos para hacerlos pasar. No es ese tiempo, este tiempo. Eso ya sucedió. El pueblo este no quería salir de Egipto y Hashem se los cargó en la carretilla y los sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Pero en el periodo del desierto, Hashem no anhela arrastrarnos a nosotros, anhela que nosotros caminemos. Porque él tranquilamente nos podría haber pasado del desierto a la tierra prometida y arrancado de nuevo y decir, no, vamos, pasen. Él dijo, no, no, van a estar acá dando vueltas, ¿saben qué? Hasta que aprendan la lección. 40 años. ¿Eran 40 años el procedimiento? No. Pero ahora van a estar aprendiendo. Yo los podría sacar. ¿Y arrancar de nuevo y trasladarlo? Sí. Pero no lo voy a hacer. Van a aprender. Y estamos en el proceso de educación, mis hermanos. Por excelencia. Estamos en el proceso de educación de nuestro Dios, en la educación de la emuná de nuestro Dios. Es el periodo por excelencia en el cual estamos viviendo en este tiempo. No estamos aquí para... Milagro, 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 milagro. Ya hemos experimentado eso. Ahora estamos siendo educados para que cuando nos toque verlo no volvamos a decir, "No, moriremos. No nos acerquemos, vaya tú, Moisés." No, no, él nos está preparando para ese gran día. Él nos está volviendo a preparar para ese encuentro. Y que ese encuentro ya no sea distante sino que ese encuentro sea cercano. Él está preparando nuestras vidas. Así que, Jaferín, nos vamos a seguir educando en la emuná de nuestro Dios, en este yar, que sea para nosotros un momento extraordinario. Y cerramos con esto. Libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Tenía mucho más, pero como metimos también lo de Salmo ahí, y que surgió, Aruch Hashem, ya nos vamos a estructurar por eso. Deuteronomio 8:1. ¿Llegamos? Menos mal que estamos grabando, que viene eh, raro hoy estuvo el Internet, ¿eh? Cuidaréis de poner por obra toda esta mitzvah que yo te ordeno hoy. ¿Ok? Eso está escrito ahí. ¿eh? ¿Para qué? Muy bien. ¿Y qué más? Y crezcan, ¿eh? y entren y posean la tierra que Hashem prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Que es humillarte. Quitarte el egoísmo. Disminuir tu egoísmo y disminuir de tal manera. Eso es humillarte para Dios. No es tratar de ¿eh? como me humilló. Claro, no es avergonzarte, sino que es quitarte esa parte que no te corresponde. Por ejemplo, el egoísmo. Perfecto. Mostrarte que todo eso que humanamente uno podría llegar a hacer para alcanzar un objetivo en este camino no te sirve. Son sus méritos, no los nuestros. Eso es humillarte. Para experimentarte, ese probarte, ahí tiene. Para experimentarte, ¿para qué nos pasó por el desierto? Porque de ahí viene, ¿eh? Para experimentarte, seguirte el gusto, la vista. Pero en el medio, el oído. Acá fue el gusto. Acá el oído. Acá será la vista. De hecho, él un día nos dijo, o mejor dicho, se lo dijo a su siervo Abraham y le dijo: Un día en este monte Adonai será visto. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y termina diciéndonos el verso 3: Y te humilló. Y pasaste por hambre. Pero te sustentó. Eso está escrito ahí, estoy leyendo igual que ustedes. Comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. El oído, la obediencia, es lo que estamos experimentando en este tiempo. Sigamos distinguiéndonos, sigamos santificando nuestras vidas, sigamos nosotros ayudando, entre comillas, que se entienda esto, ayudando a Jayema que siga circuncidando nuestra oreja. No seamos de los quejosos sino no seamos de aquellos que permitimos que Adonai trabaje en nuestras vidas y cada día nos permita ser más obedientes a su palabra. Es un mes propicio, tomémoslo. No lo desaprovechemos. Es importante para que el día de mañana, al poder verlo, no nos asustemos. ¿Amén? Shabbat shalom. Dejó de stop ¿eh? Shalom. hacer una versión mis hermanos queridos damos gracias al creador por su palabra Padre eterno, Rey maravilloso, te damos gracias por habernos traído un día más, Señor mío, delante de Tu rostro. Hashem. Gracias, Señor mío, por Tu plenitud, por Tu maravilla, por la maravilla de Tu palabra, Rey eterno, hablando nuestras vidas, enseñándonos cada día, Señor mío, que estamos en este proceso en el cual tú estás experimentando en nuestras vidas, cada día, Señor mío, circuncidando nuestro oído para que podamos ser más fieles a Tu palabra. Señor mío, recuerdo ese hermoso Texto en el cual tú dijiste: bien. Si en lo poco me ha sido bien, sobre mucho ah. te pondré. Señor mío, que podamos seguir siendo fieles en lo poco, que podamos seguir siendo fieles en cada una de esas mitzvah que tú nos vas enseñando día tras día, porque si somos fieles y obedientes a un mandamiento tuyo es que nos permitirá el impulso necesario para poder cumplimentar con otro rey. Amén. Señor mío, cada día queremos agradarte a ti, cada día queremos so seguir sosteniendo y edificando nuestra casa a través de tu palabra. Ya hemos entendido que no solo de milagros, no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de tu Amén. boca. Eso será lo que nos sostenga, mi rey amado, cuando vengan los vientos impetuosos. Cuando venga el día malo, lo que nos sostendrá y nos permitirá estar en pie es tu palabra, rey eterno. Que nosotros podamos retenerla y ponerla por obra. Que podamos escudriñar, señor mío, tu hermosa palabra, para que cada día, rey eterno, tú nos hagas crecer y multiplicarnos. Por el honor de nombre. Ayuda a mis hermanos, señor mío a que en tu palabra. Ayuda a mis hermanos a que la abracen y ella los abrazará. Ayuda a mis hermanos, Señor mío, que se enamoren de tal manera y sean pasionales a tu palabra, Señor mío, como un día lo hiciste conmigo también, que ellos puedan beber de estas aguas, Señor. Ruego por sus vidas, Señor mío. Ruego por sus vidas porque anhelo que el día en el cual tú te manifiestes, nosotros podamos estar ahí firmes para poder verte a ti cara a cara, Rey por los méritos de Yeshua, señor mío, te lo pedimos. Tuyos son los méritos. Llevarejeja a Adonai Beishvereja, y a él Hashem panabeleja vichuneka. Quizá Adonai panabeleja beyasem bechalom. Nos bendiga Adonai y nos proteja. Que ilumine Hashem su rostro hacia nosotros y nos dé de su gracia. Que alce adonáis su rostro sobre nosotros y pongan nosotros de su salón. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Que yo los bendeciré. Amén. Tuyos somos, Señor, y ovejas de tu prado. Amén y amén. 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 Baruch Hashem. Baruch Hashem. mis hermanos.